Aquí estaba yo haciendo un plano de... Quiero hacer un intro bien lindo para ustedes, por supuesto, para los videos también. Y pues aquí estaba anotando todas mis ideas de cuántos clips quiero, cuánto tienen que durar, cómo quiero los clips, cómo va a ser cada clip. Y pues nada, espero que les guste. Va a durar un poquito hasta que empiece a usar el intro. No quiero hacerlo tan largo tampoco para que ustedes no se aburran cada vez que vayan a ver un nuevo video, pero es una ayuda también para las nuevas personas que van llegando, chicas, espero que me comprendan. Que no se, no lo tomen como que ay, qué aburrimiento, siempre lo mismo, no. Es para una ayuda para las personas que van llegando nuevas. Y quiero hacerlo lo más lindo posible y no tan largo, con una música bien chula, no agobiante, tampoco que aburra. Que sea una música que les agrade cada vez que tengan que oír el intro, ¿ok? Y bueno, que sea bonito. Porque yo sinceramente he visto intros que, tanto positivos como negativos, pero los positivos que hasta me encanta tanto, que me encanta cuando empieza el video o cuando voy a empezar un nuevo video, sé que va a empezar el intro y me encanta, o sea, me pongo como que así, o me pongo a mirar, me quedo lela así. Hay intros que de verdad que si tú lo haces bien chulo, quedan bien hermosos. Así que déjenme en los comentarios qué opinan sobre un intro, es pequeño que sea, pero de cada persona, para que vayan conociendo, por ejemplo, de qué se trata este canal. Sí, de vlog, ya sabemos, ¿no? Familia, claro. Pero, ¿qué? Para mí importante es que vean en un pequeño intro toda nuestra familia, cómo es cada personalidad de cada persona en la familia mía. Entonces, ¿cómo es, cómo es mi esposo? ¿Qué, de qué se trata su, o sea, qué hacen su ¿cómo les explico? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es mis niños? ¿Qué les gusta? También hay una bebé nueva. Quiero cambiar la foto del canal. Tenemos que cambiarla porque, bueno, allá está la bebé, ¿no? Y ella no está en la foto anterior. Entonces, esas personitas nuevas, hermosas que van llegando, que me preguntan, ay, tengo que mirar bien tu video, me han encantado, pero todavía no sé bien cómo orientarlos, o sea, cómo se llaman los niños y así, ¿no? ¿Cómo es los videos? ¿De qué se trata? ¿Y cómo ha sido el cambio ese de Alemania hacia acá? Entonces, estoy muy motivada, estoy muy emocionada, estoy ya feliz que voy a empezar a programar las cosas. Quiero ir a comprar una ropita bien chula con Jadita. Entonces, quiero hacerlo bien, bien bonito. Le voy a pedir ayuda a Joan para que nos grabe cuando se trate de la familia entera. Porque, bueno, es más lindo que alguien te grabe así, moviéndose la cámara, a que lo pongas en un trípode y esté fijo. No sé si me entienden. Entonces, quiero hacerlo con una buena calidad para ustedes. Ya saben, quiero también cambiar la cámara para darle más calidad a los videos para ustedes también. Porque, bueno, ustedes también se lo merecen, ¿verdad? Ustedes miran los videos. Y pues nada, chicas. Esa información es así que le quería comunicar. Y ya. Ya lo. Todas las cosas que ya yo había copiado en una hoja fea. Ya están aquí, miren. Está llenita, llenita de ideas. Y pues nada, solamente falta escoger el lugar o los lugares. Que Joan me ayude, ya yo le pregunté, ella me dijo que sí. Que sea antes de que su bebé nazca, porque bueno, ella va a estar ocupada y va a estar haciendo sus cositas. Y comprar las cositas que necesito, como ropita, quiero una ropita bien chula para la nena y para el nene, también para la bebé. ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Hasta para el mangón morenón!
Y bueno, quiero esperar que yo tenga el pelo ya hecho para salir hermosa para ustedes, chicas, ¿eh? Y bueno, díganme en los comentarios qué les parece la idea. Y ¿qué más yo quería comentarles? Pues nada, creo que era eso. Estoy organizando, voy a quitar el frutero, no quiero más ese frutero. Y esperen el cambio de mi cocina entera. Eso quería decirles. Voy a darle un cambio radical a esta cocina porque oscura solamente quiero el piso. Así, bueno, no es tan oscuro, pero porque saben que no me gusta lo oscuro. Pero no quiero ese tono en mi cocina. Me lo hace ver bien oscuro y no me gusta. Y pues nada, quiero poner muchas cosas así como plants, que son planticas, aunque no sean de verdad, porque yo no sé andar con las plantas, y para que yo pues no sepa andar con ellas, se me dañen y todo eso, mejor entonces las compro plásticas y las pongo y se ven siempre hermosas. Quiero, mi esposo me dijo que me va a hacer un huerto de afuera, así que también, ups, disculpen, van a estar viendo eso. Voy a sembrar algunas cositas antes que se me vaya el verano y disfrutarlo, ¿verdad? Ya que tengo patio suficiente, demasiado grande. Pero para los niños les encanta, salen con la pelota para afuera de vez en cuando. Denny hace grill, hace deporte también afuera. Y pues nada, mi suegro iba a visitarnos, pero no sé, creo que no va a venir porque tiene cosas que hacer por allá. Pero bueno, quizá algún día viene antes que nosotros nos vayamos de esta casa. Y así les grabo también y lo conocen. Y pues nada, chicas, voy a seguir aquí. Tengo que fregar esto que tengo aquí. Y les iba a comentar de que ya encontré un método económico para limpiar todas estas cosas del frío, la estufa y eso. De hecho, eso lo voy a compartir en un video. Voy a estar haciendo un video que les va a encantar porque a mí me encanta. Me encantaría ver esos videos así. Ideas económicas para que vean cómo yo pues hago mis cositas de manualidades y no siempre tiene que ser todo tan caro, así que no se vuelvan locos y quizás se motivan y se lo compran o lo hacen para su casa. Ahí llegó mi niño de la escuela, oigo el bus siempre y ya sé que él llegó. A mami va a tocar Justin, ábrele la puerta, mami, para que no despierta la bebé. Gracias. Suave, mamá, suave. Hello. Hello. Hi. Báñese, ¿eh? Hace mucha calor afuera, ¿eh? Chicas, les quería enseñar, miren qué bonito me quedó el frío. Lo acabo de limpiar, con lo que les digo que les voy a estar enseñando en un video extra de todas las cositas que puedes limpiar tu casa sin gastar dinero. Entonces, pues nada, le voy a estar haciendo un video, como les dije, nada más de ideas de cómo puedes limpiar tu casa sin gastar dinero o con poco dinero y que sean de verdad efectivos. Miren, ustedes saben que yo sufría de eso. Ahora chequeé, mira, ahí ya me puedo ver de tan brillante que está. Está precioso. Me encantó, me encantó. Miren, voy a enseñar. Está brilloso, brilloso, brilloso. Miren, ni una sola marca, ¿eh? Y entonces limpié también lo que es el microvele. Aquí, como pueden ver, miren,
Y miren, tú le pasas la mano y no te deja la marca. Chequen. ¿Pueden ver? No te deja la marca. Y también aquí limpié, pero este es por dentro, no sé. Es como por dentro de los dos cristales, porque no se le puede quitar. ¿Ven? Yo lo limpio por dentro y no se le puede quitar. Tiene dos cristales, entonces eso entró por aquí. Parecer entró por aquí, no sé cómo quitárselo. Y es por dentro, qué lástima, se ve tan, tan feo. Tengo que ver qué puedo hacer, pero lo dudo que pueda entrar por ahí a limpiarlo. Miren, abajo también. Y les, miren que cómo brilla la estufita. Ahí se ha puesto feita ya. Pero ni modo. Ya estoy loca. Este es el palito que estoy ahí escurriéndolo porque se tiene que pintar. Seguir pintando. Estoy pero desesperada de ya terminar con toda la casa y que esté bonita. Van a ver qué bonita se pongo la cocina también. Ustedes saben que a mí me encanta todo eso y me entretiene. Y entonces la vamos a nomás moderno, porque el que pusieron aquí y esto, entonces vamos a ver. Después quiero hacer el laundry. Mi esposo quiere hacer el bathroom, que es a donde uno lava. Quiero hacerlo, pero no sé. Quizá poner más estanticos así como para que se le haga más fácil lavar. Organizar ropa, se puede, para por si viene una. Claro que va a venir una mujer aquí a trabajar. Ya. Yeah. Para cuando venga a vivir aquí también se les haga más fácil. Justin, para que después me recojan la spill machine, papá. Por favor. Sí, ayer tú fregaste y hoy yo fregué. Ya, todos los días aquí se come y se tiene que fregar. Y si se friega, se tiene que organizar. Ajá. Así mismo. Todo empieza desde un principio. Y entonces, había visto un Walmart en un frutero bien lindo y no me lo llevé. ¡Ay! Y después me estaba lamentando, chicas. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes le han pasado eso? Que han ido a una tienda y dicen, ay, no sé, no se está segura. Y cuando se van, que llegan a la casa y dicen, ¿por qué no me lo llevé? Caray. Pero como ahorita tengo que quizás salir con Justin a buscar unas cosas para la escuela, quizás esté allí, lo dudo, pero sí, pero donde yo lo vi estaba en el grande. Wow. Donde yo vi el frutero era en el grande y estaba rebajado y yo no lo traje porque era de madera. Bueno, chicas, ya puse todos los tomacorrientes allí. Y entonces alrededor de aquí del cuarto. ¿Ven? ¿Ven? Ya voy. Eso lo pegó ya, mira que traviesa. JD, espérate un momentico, yo salgo ahora. Claro, va a estar como tres. Bueno, me estoy haciendo un cafecito. Tengo un cafecito. Un cafecito. La hermosita está durmiendo, la mariposita está durmiendo y la señorita, su azúcar morena, está ahí desayunando. Termina de comer, mami. Y yo me estoy haciendo mi cafecito. Mi esposa está
también desayunando. Vamos a ver, espero que me haga un bonito trabajo la chica, porque no tengo muy buenas... ¿Quieres sentarte aquí al lado, papá? ¿Aquí? Oh. Le quité la... Sí, esto con todas mis cosas. No tengo muy buena experiencia con peluquero, peluquería. ¿Te duele? No sé, por eso yo nunca iba a las peluquerías a picarme ni el pelo. En primera, nada de picadera. Tú sois bien katsu. Sí, es que. Y no me hacía mucho en el pelo. Así que vamos a ver, ya verán. Y me dirán ustedes qué opinan ustedes con el resultado. Que me va a dejar ahí. Ella me estaba hablando de... O sea, lo que yo me quiero hacer es cambiarme de color en las puntas de los... O sea, un hombre, ¿no? Pero ella me estaba hablando de varias secciones. Pero normalmente, como yo conozco, es que eso depende de... Bueno, depende también del pelo. Lo sé. Si el pelo es virgen, si el pelo es esto, si el pelo es lo otro, si está pintado recién. Pero eso de varias secciones, no sé, allá lo hacen, he visto que lo han hecho en un solo día. Quizá ella no quiera maltratar tanto el pelo. Vamos a ver qué es lo que ella me dice y cómo me lo va a hacer. Y espero que no utilice conmigo fanola. Porque fanola, eso lo tenía mi mamá y le dejaba el pelo azul. Vamos a ver, vamos a ver. Mi amor, tú estás un poco pequeña. Yo te voy a llevar a un dominicano para que te chequeen el pelo. Mamá mía. Yo quiero spray aquí para que se vea lindo. ¿Para verte linda? En lo rojo. Ay, tú quieres cambiarte el pelo. Te podemos poner una... No, en spray no. Vamos, yo una de clips. Ya, yo compré eso, tenía eso yo. Ok. Ella lo que quiere es como una mechita así, como un highlight, ¿no? De otro color. Vamos a ver si... Yo quiero llevarla donde los dominicanos que saben de mejor el pelito de ella. Sí, yo en un viaje la llevé allá en Alemania, pero imagínense, todo el mundo allá tiene el pelo lacio, rubio, mamá, ¿qué ¿no? dice ahí? Entonces, no sé, mi amor, ¿qué dice love? Ahí dice love. Entonces, pues nada, yo tenía miedo como que le hicieran algo a ella... Si no tiene mucha experiencia con el cabellito, ¿no? Pues que le hicieran algo que ella no le fuera bien. Aparte estaba chiquitica, ¿no? Pero quiero llevarla allí. Hay un salón. Ellos cambiaron ahora de sitio. A ver qué ellas me dicen. Y me venden algún producto bueno para el cabellito de ella. Para que ande bonita también. Te va para la escuela y entonces, pues. Sí. Hay que traerla bien linda, ¿eh? Mamá, es una persona mucho más. Ok, me voy a terminar de maquillar. Un poquito nada más. Si vienen a Yerita, yo me la llevo conmigo. Ahí se lleva el agua. Manejendi. Hola, bebé. Bye, bye, baby. Bye, bye, baby. Súbete, mami. Ay, este carro hay que limpiarlo, chica. Miren eso. Hola. Siéntate, mamá. Siéntate. Bueno, allí trataré de grabar con mi teléfono. El pelo lo llevo suelto. Déjame ver dónde está el sitio. Bueno, ya llegamos aquí. Pues nada, no creo que les pueda grabar con la cámara, pero con el teléfono sí. Ahí tengo a mi princesa, la muchacha me va a abrir ahora porque es privado, así en su casa, ella lo hace en su casa, así que nos vemos al ratito y espero que me guste todo como me quede. Mamá,
Miren qué largo. Así que va. Lo que cae. Cuando tú me vayas a sacar ese video, tú me avisas para ponerme bien bella. Oiganla, oiganla. Esa es la dueña. Ay, las latinas no quieren salir, miren. Miren los puertorriqueños. A lo boricua. A lo boricua. Y miren, estoy toda desgreñada, pero van a ver qué bonito va a quedar. Bien, bien largo el pelo. Está ella en Fayetteville, North Carolina. Sí, YXL Beauty Services se llama la página. Toma. Ahí vamos. Ahí vamos. La pueden encontrar en Fayetteville y en Facebook. Les voy a estar dejando abajo el link. Y pues, algunas chicas son de Fayetteville, yo lo sé. Pueden entonces encontrarla fácilmente. Y si les gusta mi trabajo, pues entonces pueden hacer una cita con ella y pueden hacerte también cabello. Yes. También es informativa la página, ¿so? Claro, y pueden ver todos los trabajos que ya he hecho. Yo me informé antes de y vi los trabajos, me gustó. Y por eso le confié mi pelito. Así que pues nada, le voy a estar grabando. Y cualquier cosita que me, que una pregunta o algo así, me lo dejan abajo en los comentarios. Miren cómo estoy, de contenta. Creo que por aquí, déjenme ver si estoy bien, porque voy a tener que virar entonces. No me recuerdo bien porque ella vive por mi casa, pero hay que coger unas callecitas bien raras. Entonces, esto no es el terminado final, pero es el primer, la primera sección. Y ya ustedes saben, pero me siento divina. Me siento, wow, me encanta este caramelo. No sé qué ustedes opinan. Normalmente es para ponerlo, es un proceso de para ponerlo a gris, un tono de gris bien, bien claro. Entonces se necesita tener el cabello bien, bien rubio. Así que por eso es que no me van a ver hoy con el gris de un principio, pero me encanta, me encantó su service, me encantó su forma de ser, cómo trata, cómo hace el cabello, como todo. Así que me quedo, me gusta. Y pues nada, todas las chicas que viven en Fayetteville, las invito a que vayan por allí. Les voy a dejar el link abajito en la cajita de información. Cualquier cosita pues pueden preguntarme también. Y también en Instagram voy a estar publicando lo que son los videos y todo ese tipo de información. Así que chicas, pues me voy para la casa. Les mando besitos. Me siento divina. A ver qué dice mi moreno de mi nuevo look. ¿Quieres que me quede? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Gracias, ¿qué? 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 Mamá. ¿Qué? 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 ¡Cucu, mi amor! ¡Hello! ¿Estaba de viaje? ¿Dónde está la sonrisa de mamá? ¿Dónde está la sonrisa de mamá? ¡Ahí está! ¿Estás
Hermosa, hermosa. Yo te amo, tú lo sabes. Yo te amo, dile chica. Deme un like. Todas las chicas que me quieran. Dile, que me dejen un like todas las chicas que me quieran. Díselas ahí, mi moneno. Ay, qué belleza, Dios me la bendiga. Y pues cuando llegué, miren con lo que me encontré. Con la cajita de una hermosa seguidora que ella y yo nos escribimos ya hace ratico. Ella nos había mandado la primera vez un paquetico lleno de dulces y yo súper feliz. Y ahora me dijo, yo sí quiero hacerle unos regalitos a los nenes y también a Justin y a Jadita, ¿verdad? Porque toda la atención es para la baby. Como bueno, ella está pequeñita, es una cosa lógica, ¿no? Que uno pues le dé mucha atención a la bebé. Y pues nada, ella le hizo un presente a los nenes y yo feliz de la vida. Muchas gracias, mi amor, te agradezco mucho. Voy a estar haciendo el videíto de las cositas, posiblemente mañana. Vamos a ver si tengo tiempecito mañana y se los hago. Pero miren qué cosas más hermosas. Miren, ella lo pidió directamente en la página y me lo dejó llegar directamente a mi casa. Para así, bueno, no tiene que pagar el envío, es mejor así, ¿no? Y yo muy agradecida. Y pues nada, muchos besos. Voy a estarte haciendo el videito para que lo veas, ¿eh? Y Jada se puso súper contenta. Ella misma abrió el paquetico. Mami, te lo abrí y me lo trajo, ¿eh? Y estoy enamorada de las cositas que le compraste. Tiene un buen gusto. Acabo de hacer lechita para la beba. Y voy a ver si tiene hambrecita, creo que es. Y toda la familia comió. Y la bañé, miren, ya hay. Ay, no, quiero vomitar, yo creo. Mira qué clase. Ay, espere. Y oigan qué curioso, hoy la chica que también se estaba arreglando el cabello, que vino después de que yo llegué, no, bueno, en las conversaciones de mujeres y todas esas cosas, pues no nos dimos cuenta, bueno, ella se dio de cuenta que yo era la mamá de Justin y ella era la profesora de inglés en la escuela anterior a donde él había estado, por primera vez aquí. Y se me hizo familiar su cara, pero yo no quise decir nada porque yo dije, bueno, quizás estoy muy equivocada. Pero cuando el nene empezó a hacer en esa escuela, yo quedé encantada de ser la escuela mía favorita hasta ahora. Desde que llegué aquí, él fue para esa escuela y un 100. Y siempre lo digo. Entonces, chica, me recuerdo que ella fue la profesora que lo tenía de la mano y me lo entregó el primer día que yo fui a buscar al nene. Y me dijo, aquí está su nene. Y yo me sentí tan bien. Ella es de puertorriqueña. Y yo dije, de ahí me eres así familiar tu cara. Wow, de verdad que el mundo da tanta vuelta. Y me enseñó hasta una foto de Justin, que cuando llegó, bueno, tenía 11 años y se veía más pequeñito. Y me decía, ay, Justin es un amor. Justin me encantaba estudiar con él, o sea, enseñarlo. Un niño bueno y siempre se reía y era muy bueno con nosotros nenes. Me habló nada más cosas positivas y yo feliz de que hablaran tan lindo de mi niño, ¿verdad? Y pues nada, para que vean. Y me dice, ay, tú eres la cubana. Y yo me asusto, yo digo, sí, la cubana que se crió, que la criaron en Alemania. Fue un caso tan guau que se me quedó, todavía me recuerdo. Y el niño, pues ni se diga, un amor. Sí, estaba muy contenta de que nos pasamos ratísimo conversando entre todas allí. La pasamos muy bien y me encantó la experiencia de pasar por el salón de Jess. Yo le digo, ella se llama diferente, pero yo le digo Jess. Y pues nada, mis amores, estoy encantada. Encontré por fin una peluquera. Espero que sigan mirando el procedimiento mío. ¿Qué opinan? Son los hermanos.
¿Me queda así lindo? ¿Me lo dejo así? ¿O sigo el procedimiento para gris? Así que, pues nada, mi esposo quiere gris. Me dijo, yo quiero gris. Se te ve lindo, pero quiero gris. Y a mí me encantó el colorcito este. Nunca hubiera pensado que me iba a gustar tanto el caramelito este. Miren. Y miren, me hizo un tratamiento y este es el color mío natural. Miren qué bonito. Déjenme ver la princesa. Y pues nada, chicas, creo que hasta aquí voy a dejar el día de hoy el vlog. No va a ser muy largo, pero solamente quería traerlas conmigo para que vieran todo el procedimiento y conocieran el salón. Y pues nada, si Jess mira el video, pues muchos besitos, mi amor. Gracias por el trabajo hermoso que me hiciste. Estoy muy, muy sufrida. Quiere decir, muy satisfecha, muy, muy contenta por el trabajo que me hiciste. Muchísimas gracias. Un besote a todas. Cuídense todas. Muchas bendiciones. Y hasta el próximo video. Bye, bye.